Bueno, principalmente zafamos que te pelaran. Te pelaron el año pasado. Sí, no me no zafé igual, me pelaron el año pasado, sí. ¿Fue tan grave como la de este año? No, no, este año arrollaron con las cejas, todo. No les importa nada. Te enfrentás a un lindo desafío. Cubrir el puesto que dejó Emanuel Mas, un histórico, un tipo campeón de la Copa Libertadores, con juego de selección, y bueno, te cae a vos. Tenés todo. ¿Es una responsabilidad? ¿Es un desafío? ¿Cómo lo tomás? Sí, se fue un gran compañero del que aprendí mucho y del que estoy agradecido. Y siempre me preparé para esta oportunidad. Sabía que en algún momento se me iba a dar. Y sí, es un desafío que. Un desafío mío, creo que hay que tomarlo con tranquilidad. ¿Es lo mismo entrenar que salir a la cancha? Porque en el entrenamiento, indudablemente, te veo rendir, andas muy bien. Ahora, ¿es lo mismo salir a la cancha con la 3 en la espalda y enfrentar a la gente y enfrentar al rival? Primero hay que prepararse en las prácticas, obviamente, pero no es lo mismo. En un partido más complicado te juegan los nervios, la ansiedad, pero yo creo que ya esa etapa la pasé y ahora estoy en otra. ¿Quién aporta ahí? ¿La familia, la novia, los padres? Sí, la familia más que nada, bueno, los compañeros, yo era un psicólogo deportivo también, me ayuda, todo para la cabeza. De los compañeros, ¿con quién tenés mejor relación como para decir, bueno, puedo hablar más con este o el que más me habla a mí? No, la verdad que con todos puedo hablar seriamente, podemos joder también, pero la verdad que con todos puedo hablar, con Sabergesio, con Seba Blanco, con Mati Caruso, yo con Centro ahora con Nico Blandi también, con Colochini. Tenés dos tipos al lado que te hablan mucho, que uno es Caruso y el otro es Ortigosa. ¿Cómo es jugar con esos referentes dentro de la cancha? No, es algo único, jugar con esos dos monstruos al lado. Que te pueden retar, como también te pueden felicitar, que eso es parte del fútbol. ¿Cómo lo tomas vos? No, como aprendizaje. ¿En el barrio, cómo te cambia la vida el hecho de llegar a jugar en primera, a tener ya una responsabilidad y obviamente tener una profesión, propiamente dicho, porque ya no sos un chico de inferiores, ya no, esto no es. Esto es competitivo. No, en el barrio. Obviamente que cambian las cosas, pero yo trato de ser siempre igual, de seguir siendo el mismo pibe que era antes, no haciendo las cosas por ahí, cuidándome un poco más de las redes sociales, esas cosas. ¿Los amigos qué dicen? Ah, mis amigos hablan todos los días, preguntan cómo va la pretemporada, todo. Los amigos te dicen la verdad, que duele, pero después están, no, que ya jugaste bien igual, no pasa nada, no, pero los amigos te dicen la verdad, que si jugaste mal, jugaste mal. En el tiempo libre, ¿qué hacemos con los amigos? No me digas que te hablan de fútbol. No, yo trato de no hablar de fútbol ahí con mis amigos porque ya estoy toda la mañana acá y hablemos de otra cosa. Digo, me empiezan a preguntar y les digo, basta, basta de fútbol. ¿Cómo es Ortigosa? ¿Cómo no? Claro, al principio sí los entendía yo, pero ya después, ya está. Por ahí algunas anécdotas y te cuento, pero no me gusta mucho. Se vuelven locos, si no. Sí, se vuelven locos. Bueno, ¿y de qué ve? ¿Play? ¿Qué? No, Play mucho no. Yo soy más de. Bueno, la siesta, siempre. Y después de la tarde me voy a una placita a tomar mate. Si no es que tengo que ir al gimnasio, al psicólogo. De 40, vos. Ah, pero no, la Play no, mucho no. Me gusta más el aire libre. Es ahí el más crítico de todos. Los viejos, tres hermanos, tus amigos. Sí, tengo mi viejo, mi mamá y mi hermano. Mi hermana. Sí, más chico que yo. Mi viejo sí me dice la verdad. ¿Liquida o...? Sí, pero con... Sabe cómo liquidarme. Sí. Entra por lo menos, sí, te entra bien. Sí. No me gusta, pero bueno, es la verdad y me la tiene que decir para mejorar, ¿no? ¿Quién te gusta en tu puesto? Vos no sos un marcador de punta natural, siempre jugaste de la mitad de la cancha para adelante. Todos los chicos se vienen a probar, o son número 10 o son número 9. ¿Quién, cómo te ves? A mí siempre me gustó Sorín en su momento. No, un espejo alto. Sí, y bueno, hay que tener el espejo alto. Después, si sos menos que Sorín, bueno, ya está. Pero sí, ahora últimamente lo estoy viendo mucho a Marcelo. Me gusta. ¿Cómo esperás que venga el año 2017?
No, espero que venga con muchas victorias y siempre estar peleando ahí en los tres campeonatos allá arriba. Bueno, espero que te vaya muy bien. Imagino que porque nos ha dicho el técnico, tiene mucha expectativa. Bueno, muchas gracias. Lo mejor de la suerte. Gracias.